Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean ustedes al nuevo canal, al nuevo video de su canal, Autobuses, Trailers, Simulators. El día de hoy les quise traer este Invictus doble piso con el Invictus DD, completamente actualizado únicamente amigos para la versión 1.44 de Eurotruck Simulator 2. Es únicamente para Eurotruck Simulator 2 amigos, así que pues los que tengan el juego de Eurotruck ustedes lo van a poder disfrutar, ¿sale? Muy bien, pues quiero comentarles que estas skins mexicanas las ha realizado nuestro amigo Antonibus, ¿sale? Les voy a dejar su canal en la descripción del video para que lo puedan pasar a visitar y se puedan suscribir a su canal, ya que pues él durante un tiempo estuvo realizando trabajos bastante geniales. Yo espero que si él ve este video, espero que pueda volver a seguir realizando este tipo de trabajos, ya que pues le salen muy bien, son la verdad skins muy profesionales. Como pueden ver, pues está este Futura. Muy bien, pues me encuentro, como les decía, en Eurotruck Simulator 2, en el mapa de México, el mapa de los diseñadores de MTS. Me encuentro en la terminal de Salamanca y nos vamos a dirigir a la terminal de Zacatecas, creo. A ver, vamos a checar el mapa para ver si es el punto a donde nos vamos a dirigir. También les recuerdo que el mapa de MTS ya está completamente actualizado, así que pues ustedes lo van a poder disfrutar. Para quienes ya lo compraron de versiones anteriores, pues únicamente nada más se van a ir a la descarga directa y van a descargar el activador. Pero bueno, ese es otro tema. Dale, yo les he traído el tema de este autobús y pues bueno, vamos a dar un viaje, ¿no? De aquí de Salamanca a Zacatecas. Muy bien amigos, sean todos bienvenidos a Autobuses Trailers Simulators. Iniciamos.
bien, pues hemos llegado al destino, a Zacatecas, la capital de Zacatecas. Y bueno, pues ahora les voy a mostrar el modo de instalación para que ustedes puedan también disfrutar de este mod tan maravilloso. En realidad es algo muy sencillo, amigos. Bueno, de manera muy rápida y simple se los voy a presentar. En primer lugar, quiero que por favor vayan al canal de mi amigo Antonibus. Les voy a dejar en la descripción del video su canal. Y le den aquí en la campanita y se suscriban, amigos. Y bueno, pues también ahora vamos a la página. Son dos links. Uno va a ser para los archivos en RAR que ustedes van a encontrar. Van primero a encontrar el archivo en RAR de 95 megas con el nombre de Invictus DD 6x2 8x2 Volvo y le van a dar descargar. Se les va a descargar en WinRAR y también van a descargar el de las skins, ¿sale? También es un archivo en RAR. Cuando ustedes descompriman estos archivos, amigos, les van a quedar cuatro archivos como estos en SCS, ¿sale? Entonces van a seleccionar los... eliminé uno. Bueno, van a ser cuatro archivos. A ver, vamos a ver. Lo voy a recuperar de la papelera. Lo eliminé por accidente. A ver, vamos a ver. A ver, denme chance y lo recupero. El archivo. A ver, veamos. Actualizo, edit, the mock shock. A ver, eliminé el activador al parecer. Bueno, les decía, les van a quedar estos archivos, ¿ok? A ver, vamos a ver, creo que no se restauró completamente. Vale, amigos, aquí están los cuatro archivos. Les va a quedar el archivo del MEU activador, el archivo del ID, el archivo 2.0 mockshock y las skins mexicanas. Entonces van a seleccionar estos cuatro archivos, los seleccionan, les dan clic derecho, por lo tanto le van a dar copiar y se van a ir a la carpeta documentos, Euro Truck Simulator 2, carpeta mod, clic derecho y pegar. ¿Sale? Yo ya los tengo, le doy omitir archivos y ahora van a abrir el juego para acomodar los mods. Se van al gestor de mods. Ajá, bueno, muy bien. Ahora vamos a acomodar los mods. El Invictus, el DD, aquí, luego la Edit, luego el activador y luego las skins mexicanas. ¿Sale? De este modo van a acomodar ustedes el mod. Traten de priorizarlo para que les pueda funcionar. ¿Sale? Y le van a dar en confirmar cambios. Yo me voy a salir, ya los tengo acomodados. Y le doy en continuar partida.
Bien, ya que estén aquí, vamos a ir a comprar el camión. Marcas con modificaciones. Y en el concesionario Moxshop lo seleccionan y lo van a ajustar. ¿Sale? Lo van a dejar así con la 6x2. Igual el chasis. Pónganle este motor, el de abajo, para que les funcione sin problema. Y aquí encuentran algunas skins mexicanas hechas por el amigo Gatito Kawaii. Unas skins pues bastante buenas, a mi parecer, muy profesionales, bastante dedicadas. Aquí lo encuentran. Traten de suscribirse al canal del amigo, ya que hace un buen trabajo, como lo pueden ver. Y bueno, amigos, pues esto sería todo y nos vemos en un próximo video. Estén bien y hasta la próxima.